caminos, saca cosechas, mejor infraestructura. En Sonora también tenemos que resolver, sobre todo en el sur del estado, el mejor abasto del gas, porque teniendo gas en esta región del estado habrá también prosperidad y habrá mucho más oportunidades. Fortalecer el puerto creo que es una tarea fundamental como un canal para una mejor comercialización de todo aquello que produce en el campo o en la fábrica o en la industria o en el comercio sonora. Sonora también requiere por resolver problemas de hace muchos años, como es el tema del agua entre algunos otros, y que yo hago votos porque se logre un acuerdo que permita a todas las partes sentirse satisfechos, solidarios, con apego y respeto a la ley. Primero, respeto totalmente, sobre todo la autonomía del Estado, y sé que se encuentra en un proceso de definición. Tengo confianza, por supuesto, como siempre, en la vida institucional del país, y quiero simplemente hacer votos y deseo que sea, ojalá, el camino también del diálogo y de las instituciones que tienen esta encomienda, que resuelvan para el mayor bienestar de los sonorenses. Yo soy absolutamente respetuosa y confío en que lo resolverán de la mejor manera, y de mi parte, como presidenta, pues Sonora estará en mis prioridades y voy a hacer todo lo que a mí corresponda para apoyar la prosperidad y el desarrollo de este estado, que sin duda, no solamente por su dimensión y su extensión territorial, entonces diferente, porque voy a cuidar lo que los gobiernos panistas hemos hecho bien, voy a cuidar la estabilidad económica y a fortalecerla, pero ha llegado el momento de crecer, y vamos a crecer, insisto, incentivando y dando las reglas correctas, la política pública al mercado interno. Diferente, porque por supuesto no voy a negociar con el crimen organizado, tal como el presidente Calderón ha venido no solamente cuidando y defendiendo a las familias mexicanas. Este no es el México que merecemos, ni es el México que queremos. Queremos propuestas concretas y queremos respuestas también. Es doloroso ver que los niños nos pongan frente a nosotros estas realidades, que afortunadamente tampoco es lo único que pasa en México. Sucede eso y sucede también un México de esfuerzo, de trabajo, pero bajo ninguna circunstancia minimizo lo que este video pone frente a nosotros. Es un llamado a la conciencia y es una exigencia a la respuesta y a la responsabilidad desde la clase política, pero también a muchas otras instancias. Creo que lo que merece es una atención inmediata y es ser capaces de comprometernos con los niños. Yo me comprometo a decirles que por eso quiero ese México diferente y mejor. A quienes más se ayuda no es necesariamente a los más pobres. Termina este subsidio llevándose a quienes más utilizan automóviles o transporte. Pero más allá de eso, el presidente acata la instrucción del Congreso. Entonces, si hay un consenso de que esto no sea así, debemos entonces pedirle al Congreso que cambie el mandato. Y lo otro también muy importante, me parece, es que necesitamos reconocer también que hay que reformar Pemex, es decir, estamos importando gasolinas, tenemos una industria petrolera que es fuerte, que debe ser fuerte, que debe ser mucho más eficiente, que debe ser mucho más competitiva, tenemos que explorar en aguas profundas, tenemos un nuevo tipo de gas, que es el gas de Lititas o Shell Gas. Hace 6 años, tal vez, no sé si un día común, pero muy parecido, debía haber venido a Sonora coordinando la campaña del presidente Calderón y seguramente me harían una pregunta muy similar a esta. Yo voy a responder lo que muy probablemente respondí entonces. Vamos a alcanzar, vamos a rebasar, y con el apoyo de los ciudadanos vamos a ganar.